Nuevamente bienvenidos, ya es la última sesión, la sesión número 3. Posterior a ello ya terminamos por el día de hoy la clase. Me quedé antes de que se nos acabara la sesión comentando acerca del trabajo colaborativo. Y pues bien, para cerrar ya este pilar, quiero complementar nada más con mencionar que el aprendizaje colaborativo es muy importante y es muy significativo. En el proceso educativo de todo estudiante. ¿Por qué? Porque, bueno, se fomentan ciertos aspectos como el liderazgo. El estudiante aprende a enfrentar y hacerse responsable de ciertas circunstancias, pero sobre todo a dirigir un determinado número de personas o ejecución de ciertas actividades. Se fomenta también la retroalimentación entre los participantes. Podemos mencionar también que se vinculan con la comunicación e interacción de ideas, obviamente cada uno aportando su punto de vista o perspectiva acerca de lo que hay que realizar, ¿verdad? Se toman decisiones, se fomenta el compañerismo, hay solidaridad, respeto, intercambio, etcétera, ¿verdad? Entre otras cualidades indispensables que conforman al trabajo colaborativo. Bien, aquí cerramos el pilar del aprender a hacer. Espero que no haya ninguna duda, ni tampoco ninguna inconformidad. Supongo yo que está sencillo de comprender. Vámonos con el tercer pilar. El tercer pilar es aprender a ser y viene de la esencia del ser en su mínima expresión, en este caso de su individualidad y personalidad, ¿verdad? Nos dice aquí que la ética humana comienza a aparecer, ¿sí? Y esta es reflejada y se rige por principios fundamentales de la vida de todo ser humano. Esto nos conlleva a el respeto al desarrollo, la preservación de la identidad cultural, la autonomía y la responsabilidad. ¿Sí? Como mencionamos, parte de la esencia del ser es identificarnos como seres únicos e individuales, ¿sí? Y que no somos seres irrepetibles. ¿Por qué? Porque cada quien tiene cualidades, destrezas, talentos, ¿sí? Temperamento, formas y estilos de vida. ¿Okay? ¿Esto qué significa? Nos dice que depende, este pilar depende de todos los demás, de los cuatro restantes. ¿Por qué? Porque sin ellos, sin ese complemento, no es posible desarrollar, no es posible poderse desarrollar mediante la identificación, como menciono, de la personalidad, ¿sí? Del juicio y de los deberes sociales. Entonces, aquí empiezan a aparecer ciertas responsabilidades adquiridas al ser parte de grupos sociales, como por ejemplo, la adquisición de valores o principios. Ya lo comentamos. Recordemos que la educación de todo estudiante es 50% responsabilidad de la familia, en este caso los familiares directos, papá y mamá o tutor, dependiendo con quién vive el educando, y 50% de la escuela, en este caso el docente, que es el agente directo con el estudiante, ¿sí? La autoaceptación y la autorrealización son otras necesidades indispensables que todo ser necesita y que se encuentran inclusive explicadas en la pirámide de Maslow, ¿sí? No sé si habían escuchado anteriormente la pirámide de Maslow y su composición. ¿Sí la habían escuchado o no? Las necesidades básicas de la pirámide de Maslow. A ver, ¿quién me puede decir, Said, la habías escuchado? Sí, la había escuchado en un video, pero... ¿Has tenido oportunidad de analizar su composición interna? Lo máximo que recuerdo
La verdad no, casi no recuerdo nada. No. Lo vi hace Bueno, mira, bastante. rápidamente porque entra justo aquí en este pilar del aprender el aprender a ser, es que la pirámide de Maslow muestra necesidades desde las básicas hasta las complementarias que todo ser humano tiene en diferentes episodios de su vida. Desde el momento de nacer, que son las necesidades fisiológicas, como cuáles, dormir, alimentarse, descansar, hacer pues nuestras necesidades básicas como ir al baño, identificación de sexo, si eres hombre, mujer, etcétera, ¿sí? Son las necesidades fisiológicas, respirar, que todo ser humano tiene y debe cumplir, porque si no se satisfacen, pues prácticamente podríamos morir. De ahí empieza la complejidad de las necesidades, porque después viene la necesidad de la seguridad, la necesidad de la afiliación, la necesidad de la autorrealización, del conocimiento, del éxito y de la superación. Son diferentes en diferentes etapas, ¿sí? La seguridad de sentirse amado, protegido, querido, la seguridad de los recursos materiales, tener una casa propia, tener un trabajo propio, una familia en algún futuro, etcétera. La necesidad de la afiliación, es decir, de sentirme parte de algo, ¿sí? De sentirme parte de un grupo de amigos, de sentirme parte de la vida de mi pareja, en matrimonio, como novios, etcétera, ¿verdad? En diferentes manifestaciones. Y bueno, las más complementarias y están justo en la punta, en el cúspide, que es la autorrealización. Ahí, pues bien, es cuando ya comienzas a ver reflejadas en tus vidas esas metas, propósitos que querías en algún momento alcanzar y que ya se te están cumpliendo, ya las estás logrando, ¿sí? Y con ello viene el éxito, vienen los reconocimientos, ¿sí? O sea, te sientes autorrealizado, te sientes una persona satisfecha con lo que has logrado, ¿verdad? Y obviamente seguir avanzando y seguir obteniendo más de lo que ya se tiene, ¿sí? Acuérdense, siempre ante el bien de la sociedad, no para perjudicar, sino para contribuir y ser mejor cada día. Siempre es de los principales propósitos. Continuamos. Aprender a convivir. Ese también es muy importante porque nos dice que emana no solo el carácter social del hombre, sino también de las peculiaridades para trabajar, comunicarse, desarrollarse plenamente en su individualidad y participación ciudadana. Entonces, todo ser tiene un propósito en esta vida, ¿sí? Y cada quien lo manifiesta y lo acepta en diferentes dimensiones. Entonces, si hablamos para el bien de la sociedad, todos tenemos la responsabilidad de participar, tenemos el derecho de opinar libremente y sin prejuicio. Tenemos también el alcance de convivir, aprender y compartir con quien nos rodea, ¿sí? Y esto implica aceptar al otro, ser empáticos, ser solidarios. ¿Para qué? Para buscar proyectos comunes. Por ejemplo, ustedes ahorita en este momento, todos se encuentran bajo un proyecto en común. Una, que es terminar en ciertos cuatrimestres más la carrera. Dos, todos buscan, imagino yo, como proyecto en común, poder llevar a cabo su carrera, ejercerla en determinado momento o área que ustedes prefieran. Dos, cumplir metas, objetivos. Tres, ser personas profesionistas exitosos, etcétera. Entre otros proyectos, ¿sí? Y propósitos en común que ustedes tienen ahorita como grupo, ¿ok? Todo ello nos permite vivir experiencias enriquecedoras, algunas tal vez no tan favorables, pero de toda experiencia, sea buena o mala, se aprende. Si es una experiencia mala, negativa, destructiva, se aprende para no volver a cometer el mismo detalle o no, o de perdido evitar estar en la misma circunstancia desagradable, ¿verdad? Todo ese aprendizaje continuo, acuérdense, diversidad cultural, paz. La paz es de forma interna,
es decir, estar a gusto, estar tranquilo conmigo mismo para poder proyectar ante los demás paz exterior, ¿verdad? Muy bien, pues bien, ¿cuáles son los fines comunes? Pues bueno, tenemos la ética y la moral, que ya saben que se define de el carácter social de todo ser, es decir, la diferencia entre esa decisión entre hacer el bien o hacer el mal de una forma adecuada o de una forma inadecuada. Obviamente eso cada quien lo decide de acuerdo a la circunstancia y a sus intereses, ¿sí? Convivencia sana, ya lo mencionamos, entre los valores, empatía, solidaridad, etcétera, ¿sí? Es la esencia principal del aprender a convivir, ¿ok? ¿Alguna duda hasta aquí o se van entendiendo todos los pilares? ¿Hay alguna duda o comentario o vamos bien? Voy muy rápido, maestra, se puede tener un poco, no entendí o puedo seguir avanzando. ¿Nadie? ¿Todos vamos bien? A ver, quiero que me responda si vamos bien. Probablemente yo considere que sí están entendiendo, a lo mejor no, etcétera. A ver, ¿quién me puede decir si vamos bien o vamos mal? ¿No? A ver, ya desmuté los micrófonos de todos. A ver, ¿vamos bien o vamos mal? Yo creo que vamos bien, maestra. ¿Y se va entendiendo? Vamos bien. ¿No voy tan rápido, voy muy despacio, etcétera? Vamos bien. Va bien, maestra. Perfecto. Vámonos con la última filmina, que es el aprender a desaprender. Fíjense, este está bien interesante y no muchos autores. Ustedes pueden buscar en diferentes fuentes de información los pilares educativos actuales, pero no todos los autores manejan el aprender a desaprender. Y no quiere decir que no exista. Sí. Y si ustedes, ahorita que lo analicemos, se van a dar cuenta que es uno de los episodios más importantes de todo ser, sobre todo en los primeros años de vida. Te voy a decir por qué. Nos dice, el aprender a desaprender demanda la superación necesaria de momentos, objetos y personas anteriores para responder a las nuevas exigencias. Este pilar es muy controversial. ¿Por qué? Porque el desaprender no solamente significa aprender a zafarte, aprender a soltar el pasado, porque no solamente se manifiesta en momentos, en episodios de vida, en circunstancias, en experiencias, etcétera. No, sino que también se manifiesta en objetos o incluso en personas, ¿sí? Probablemente a ustedes a lo largo de su vida les ha tocado conocer, podría ser un hermanito menor, ustedes mismos incluso cuando eran infantes, un conocido, un primito, etcétera, que hayan observado que esté muy arraigado, muy, ¿cómo les podré decir? Muy atado a un momento, objeto o persona, y que no lo suelten para nada. Lo lleven a todos momentos, lo carguen en todo momento, lo lleven para todos lados, etc. La mayoría de los niños se apega a un objeto, momento o persona. ¿Alguien de ustedes ha conocido a una persona así? Puede ser, si hablamos de objetos, un juguete, un osito de peluche, que la cobijita preferida, o sea, etcétera. Una persona, pues, puede ser un ser muy querido que haya trascendido significativamente en tu vida. Un momento, pues, podemos estar hablando de un episodio fuerte que nos haya impactado y sobre todo marcado desde lo interno, ¿verdad? ¿Alguien ha conocido a una persona así? ¿Alguien? ¿Alguien que me pueda compartir? A ver, ¿quién habla? Ana. Ana, a ver, explícanos tu ejemplo, Ana. Bueno, yo tenía un primo que desde que estaba chiquito se dormía con una frazada. Y empezó a crecer, iba al kinder y todo, y tenía su frazada. Muy bien, fíjate.
Y nunca intentaron quitársela. ¿Qué ocurría cuando intentaban desaprenderse de eso tan preciado para él? No, a veces no se podía dormir, o sea, necesitaba la misma frazada para poderse dormir o así. Había una transformación de conducta, ¿sí? Miren, lo que pasa que cuando nosotros nos aprendemos de algo, nos aferramos, a veces eso impide a que no obtengamos nuevas exigencias, nuevas experiencias, ¿sí? O aprendamos algo nuevo, simple y sencillamente. Entonces, no quiere decir que esté mal, no quiere decir que esa persona tenga algún tipo de problema o situación psicológica, etcétera. Únicamente es que la mayoría de los seres humanos buscan identificación y seguridad. Entonces, ese momento, ese objeto o esa persona se las da, ¿sí? Y suele pasar mucho, repito, en la infancia. Entonces, es difícil para el niño cuando ya va a entrar al preescolar poderse desaprender. En mi caso, yo como madre de familia puedo contarles que mi hijo tenía mucho apego en sus primeros años de infancia a un mono de peluche. Si íbamos a un centro comercial, lo llevaba. Si íbamos con un familiar, lo llevaba. Para dormir, lo llevaba. Solamente que cuando entra el preescolar, quería seguir haciendo lo mismo, pero ahí entra el papel y rol del padre de familia, donde debe de enseñarle que hay circunstancias que le van a permitir irse olvidando y desapegándose de eso tan preciado, de eso que le da seguridad. Entonces, es muy común, como bien lo menciona la compañera, ¿sí?, que su familiar estaba muy arraigado a ese objeto, que quería llevarlo inclusive a la escuela, ¿sí? ¿Por qué? Porque sentía que llevaba consigo algo que lo identificaba, algo que lo hacía como sentir en casa, en su zona de confort. Entonces, el aprender a desaprender permitirá aprender cosas nuevas, utilizando la creatividad y la espontaneidad, pero sobre todo a permitirnos explorar y observar nuestro entorno, ¿sí? Hay personas que difícilmente se desapegan de algo y se lo llevan inclusive hasta la edad adulta. Es muy difícil a veces. Por eso, por esa situación que no aprendemos y no logramos desafanarnos del pasado, es que no podemos prosperar, porque a veces el pasado te puede atormentar, si son episodios negativos, ¿verdad? Te puede atormentar y no te deja superar. Me explico, no te da la posibilidad de adaptarte al cambio. Entonces, el desapego puede ser difícil porque suele vincularse, ya dijimos, con el pasado, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son los fines del aprender a desaprender? Primeramente, superar lo que ya pasó, ¿sí? Superar lo que ya se está quedando atrás. ¿Por qué? Porque hay que pensar en el futuro, hay que pensar en nuevas tendencias. ¿En qué más nos ayuda? Adquirir seguridad. Por eso es que debemos de reconocer nuestra identidad y saber que somos capaces de valernos por nosotros mismos y que no necesitamos de un momento, de un objeto, de una persona para seguir adelante. ¿Sí? Comunicación socioemocional. ¿Sí? A veces tenemos tanto cariño por eso que ya mencionamos, ¿verdad? Por ese apego tan aferrado, tan definido, que no nos deja intercomunicarnos. No hay comunicación ni intrapersonal ni interpersonal con quien nos rodea y no nos abrimos, no dejamos que nos conozcan y por ende nunca vamos a lograr que nos identifiquemos con quienes son parecidos a nosotros. Por eso, fíjense, es bien común en el salón de clase ver que se forman los grupitos, ¿no? Y algunos docentes dirán, bueno, las bolitas de amigos, de compañeritos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se forman esos grupos, esos subgrupos dentro de un grupo. ¿Por qué? Porque esos grupitos, porque esas bolitas de alumnos se identifican entre sí en cuanto a cultura, forma de pensar, gustos, intereses, entre otras afinidades. Entonces, es imposible
negarle al estudiante la comunicación socioemocional. Está presente en toda su vida, ¿sí? Desde el momento en que nace hasta que llega la adultez, vejez y termina su ciclo de vida. O sea, siempre, siempre está presente en todos los grupos sociales también. ¿Ok? Bien. Pues todos los pilares son muy interesantes. Es muy importante conocer y saber aplicarlos en el aula de clase en determinado momento que se nos presenten ciertas situaciones. Por eso es que hoy quise plantearles los 5 pilares que rigen a la educación. Y si ustedes los buscan en internet, porque ahí está la disponibilidad, está a su alcance, esa información lo van a encontrar, ¿sí? Muy curioso, como si fuera un castillo, y cada pilar viene siendo como un muro, como una torre, que sostiene la base principal, en este caso la educación. Estos son como los principios pedagógicos que a lo mejor y más adelante van a tener oportunidad, si no es conmigo o con algún otro docente, de analizar, ¿sí? Es como los principios, como los 14 principios pedagógicos que rige la nueva escuela mexicana, que son de cajón, que deben de estar presentes siempre, en todo episodio. Bien, hasta ahorita, ¿alguna duda? Esta sería ya la última filmina. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, complementar, o todo está bien y finalizamos sesión. ¿Qué opinan? ¿Vamos bien? ¿Vamos mal? Maestra habla bastante. Fíjense, yo tiendo a hablar mucho. Nunca les había dado clase a ustedes. Siempre tiendo a hablar mucho. Yo me apasiono. Entonces, empiezo a hablar, explicar esto y aquello. Entonces, espero que alguno de ustedes no les incomode. Al contrario, sea de provecho y aprendan lo más que puedan. ¿Ok? ¿Alguien tiene alguna duda, comentario, sugerencia? ¿O vamos bien todos? ¿No hay ningún inconveniente? ¿No? ¿Ninguno? No, ninguno. Todo bien entonces. ¿Están conformes por el día de hoy? ¿Quedaron claros los temas, los conceptos? ¿Reafirmamos lo que posiblemente ya habían visto en algún momento, etcétera? ¿No hay dudas con la tarea ni nada por el estilo? Se supone que ahorita ya les debió de haber proyectado la primera actividad y la primera tarea en Classroom. Por favor, les pido que se ajusten a las fechas. No hay horario específico, ¿sí? Para entregar, o sea, a tal hora se vence, no, inclusive si es a tal día, bueno, tienen todo el transcurso de ese día específico hasta las 11:59 de la noche para entregar. Nada más que sí sugiero que sea en tiempo y forma, pues para no perder puntos, ¿verdad? Y así que no haya inconformidades. Esto es como clases presenciales, ¿verdad? Acuérdense que cuando no cumplíamos en tiempo y forma, por ahí los maestros, pues, tomaban ciertas acciones justo para la mejora continua, no para perjudicarlo, sino para mejorar. ¿Ok? ¿Alguna duda o comentario? Si no, finalizamos el enlace. Más tarde les voy a compartir los enlaces en Classroom, por si ahí a alguno se le distorsionó la voz, como la compañera que me mencionó hace rato, se le fue la señal, a alguien lo sacó de repente la conexión de internet. Bueno, puede retroalimentarse, ¿sí? Y así poder hacer el aprendizaje significativo del día, que es la actividad número 1. Los apuntes de lo más importante. ¿Ok? No hay necesidad de anotar todo. Pueden anotar palabras clave, hacer un resumen. De por sí, considero que traigo la información muy resumida y es más explicación verbal. Pero bueno, esto es para facilitarles el aprendizaje también. Ok, Martín, dígame, está levantando la mano. Maestra, con respecto a eso de los apuntes, acabo de mencionar que no es necesario apuntar todo, pero si a mí se me hizo importante todo, ¿eso está mal? ¿O tengo que resumirlo? No está mal. Es que algunos, digo esa referencia porque hay alumnos que dicen, maestra, y hay que anotar todo, pero absolutamente todo. Entonces, les doy a ustedes la oportunidad de sacar todo aquello, sea en palabras claves, oraciones, pueden hacer inclusive un esquema, como ustedes gusten, para concentrar la información de lo más importante. Pero si tú crees que todo te sirve, que todo te funciona,
adelante. Esto es recopilación. Como quiera, esto se queda como evidencia, ¿verdad? O sea, ustedes pueden ir guardando las presentaciones en su celular, en su computadora, tablet, etcétera. Y bueno, les perdura para el tiempo que ustedes quieran, ¿ok? ¿Alguna otra duda o comentario? ¿No? Bueno, pues siendo así, si todo quedó claro y todos están satisfechos, por mi parte fue todo. Fue un gusto haber iniciado con ustedes esta materia. Nos vamos a estar viendo en la próxima clase del día miércoles, igual en el mismo horario, y de ahí a la siguiente semana. Acuérdense que son 3 semanas, ¿ok? Y es cortito el periodo, y pues hay que aprovechar el tiempo lo más que se pueda y aprender también lo mejor posible. ¿Ok? Bueno, voy a dar por terminada la sesión. Maestra, ¿no nos vamos a apuntar? Ay, sí es cierto, sí es cierto. Qué bueno que me recuerdas. Sí, anótense ya para terminar sesión. Qué bueno que me recuerdas, se me andaba pasando. Anoten su nombre completo para la última asistencia. Sí, disculpen, se me andaba pasando. Última asistencia. Gracias por recordarme. ¿Alguien quería comentar algo? Vi que alguien levantó la mano o a lo mejor era la misma pregunta que la compañera. ¿Nadie más? No, era la misma. Sí, era la misma pregunta. Ya se me andaba pasando, ¿verdad? Por completo, disculpen. Bueno, pero ya siendo así, ya se me anotaron 7. Me falta alguien por anotarse, porque nada más se me anotaron 7. Me falta uno más. A ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tengo 8 participantes. Alguien me falta de anotar, va a tener falta. Ya se anotó Deyanira, Martín, Said, Ana, Ariel, Sonia y Jonathan. ¿Quién me está faltando? Falta Guadalupe, maestro. Sí, falta Guadalupe. Guadalupe, por favor, anótese, si no va a tener falta. Si no se anotan y aún así yo los haya visto conectados, van a tener falta porque mi evidencia es el chat. Ay, muchas gracias, Guadalupe, ya se anotó. Bueno, pues muy amables todos, gracias por sus participaciones, con gusto y nos vemos la siguiente clase. Voy a dejar de compartir y a cerrar sesión. Cuídense y hasta pronto. Cualquier duda ya tienen mi número de WhatsApp y mi correo institucional publicado en el tablón. Si tengo oportunidad más de ratito, podemos crear un grupo de WhatsApp, si no les incomoda, para poderles compartir la información necesaria, ¿verdad? Es a veces más sencillo comunicarnos a través de un mensaje de WhatsApp. Bueno, hasta luego. Buen día. Buen día, igualmente. Igualmente, buen día. Hasta luego. Cuídense. Buen día. Buen día.